Soy Ruth Klein Paste, el hombre de los insectos, y... ¿Aquí? ¿En el Ártico de Alaska? Estoy cerca del límite de la vida en la Tierra. Los bichos aman el calor. Pero aquí en Alaska... Los insectos en Alaska no solo sobreviven, también se desarrollan. ¿Cómo? Eso es lo que voy a averiguar. Acompáñenme en Los Insectos y Ruth. ¡Me atrapó! Alaska, el desierto blanco. En muchas partes solo hay hielo y nieve. Más de lo que podamos ver. Glaciares vastos que se mueven lentamente y cubren casi 48.000 kilómetros cuadrados. Solo el polo norte y sur tienen más nieve. En este clima uno comete un solo error, y es historia. Una exposición prolongada al frío extremo y podrían congelarse. Las membranas de las células se destruyen. El tejido muere, la piel se pone negra y se forma gangrena. La mejor cura es la prevención. Y para nosotros significa usar mucha ropa o un abrigo de piel. ¿Pero qué hay de los insectos? ¿Cómo se protegen?